Bienvenido a un nuevo tutorial de Palomo Gamigami. En esta ocasión tenemos una sugerencia del usuario Marco Antonio Méndez Jiménez y nos comenta que si podemos hacer un video del grupo Los Bibis. Pero este tema que nos escribe no me sale con este grupo, sino con el grupo yucateco Los Babies. Que por cierto, no sé si realmente se pronuncia así, Los Bibis, porque se escucha un poquito medio chistoso, ¿no? Pero vamos a mantener al grupo de Los Bibis, se lo vamos a catafixiar por un exitazo de esta agrupación. Llorar, llorar, llorar. Compuesta por Sergio Gabriel Ramírez Prado y lanzado en el álbum Castigo en el año 1992. Que por cierto, este álbum logró vender más de 700.000 copias a nivel nacional. Es por eso que vamos a ver qué figuras y acordes tiene Llorar, Llorar, Llorar de la agrupación Los Bibis. Vamos al teclado. Bueno amigos, la figura de introducción lo vamos a hacer, o la primera figura lo vamos a hacer como un pianito. Empezamos en la nota de La. Y Mi Fa. Subimos a La sostenido. La figura es muy sencilla. Pasamos a Do. Y sería Fa Sol. Y volvemos otra vez a La. Algo rápido. Terminando la figura del piano, vamos a meter la siguiente figura como un tenor sax, pero en sextas. Sería así. Hay unos pequeños punteos aquí. Otra vez. Un poco rápido. ¿Qué acordes vamos a utilizar en la figura de introducción? Pues obviamente vamos a iniciar como un re menor. Pasamos un si bemol. Un do. Otra vez re menor. Cuando empieza el tenor sax pasamos a sol menor. Pasamos a do. Fa. Otra vez re menor. Otra vez sol menor. Aplicamos un la mayor. Y cerramos en re menor. Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera. Una vez que lleguemos en la parte de la letra, pues no hay mucho adorno que poner en esta sección, solamente es ir acompañando los acordes como un par. ¿Y cuáles son los acordes? Pues vamos a quedarnos en re menor,
Como preparación ponemos a consideración un re mayor y pasamos a sol menor. Aplicamos do y luego fa. Aplicamos la y caemos en re menor. Lo vamos a repetir dos veces. Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera. Una vez que lleguemos en la parte del coro, aquí sí hay unos pequeños adornos que se pondrían igual en sextas. Prácticamente como que es una variación de la figura del tenor sax. Sería este, cuando dice llorar, 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 hace este remate. A mí me tocó llorar. Luego hay como una pequeña figura. A mí me tocó llorar. Pero también puede funcionar algo así. Como que le da un poquito más de no sé, como que de, más de sentimiento. Bueno, originalmente podría sonar algo así. Luego llorar, llorar. Llorar, llorar. Pero sí, como que aplicamos unas sextas. O esto, llegarlo hasta la octava. No, en sextas. Bueno, esa consideración. Como les guste a ustedes. Creo que en esta parte sería todo. Solamente esos dos adornos pone. ¿Qué acordes vamos a poner? En la parte del coro, pues se mantiene en re menor, sol menor, la. Podríamos considerar un la séptima. La séptima sería así. Medio raro para no estar estirando los dedos. En cuestión del ritmo lo podemos aplicar de esta manera. La séptima. Y regresamos a re menor. La séptima ya saben, esa consideración. Lo vamos a repetir dos veces. Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera. Una vez que terminemos la parte del coro, vamos a poner una figura en tenor sax en sexta. Sería algo así. Podría ser así. O también. Como ustedes gusten. Luego. Podría ser así. O también puede ser así. Y esa consideración. A mí me gusta cómo suena en sextas. Luego. Pero también en segundas. Suena interesante. Bueno, ahí al que más les guste pueden utilizar. Vamos a tocarlo rápido. Luego entra en una flauta que hace.
Es rapidito. Y responde el sax. Puede ser así. O también puede ser así. Pero me gusta cómo suena como una tecla. Y nos queda cerca la figura. Escuchen. Después, pues obviamente se vuelve a repetir el coro y como dos veces y terminamos la canción. ¿Qué acordes vamos a utilizar en la parte de la figura? Pues obviamente nos quedamos en re menor, sol menor, do, fa, la y cerramos en re menor. Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera. El saludo de este video es para el gran amigo Mauricio Rojas, que nos escribe un bonito mensaje y nos platica sobre su carrera como músico. Pero lamentablemente, hace más de 10 años que ya no ha tocado de nuevo. No te preocupes, amigo, esto nos pasa creo que a la mayoría y, para serte sincero, me sucedió algo similar. Bueno, gracias a un video que subí posteriormente sobre una guía para elegir qué teclado necesitas, que por cierto, si no lo han visto, les sugiero este video para que aprendas cómo elegir el teclado desde lo más básico hasta lo más avanzado. Bueno, a raíz de este video, él toma la decisión, una gran decisión, de volver a adquirir un nuevo teclado y volver a ejecutar este hermoso instrumento. De hecho, ahí te dejé la recomendación, amigo, espero que la leas, que por cierto, para mi gusto, el mejor instrumento. Espero que les haya gustado, si les encantaría un nuevo tutorial del grupo Los Pibis, apóyeme para llegar rápidamente a los 100 likes. Muchas gracias por comentar, compartir y sobre todo, nuevamente, por regalarme tu sensual like. Nos vemos en la próxima.